Todos somos responsables de la muerte de aquella mujer. Pero saberlo no la ayudará en nada. ¿A dónde vamos? Vamos donde empezó todo. ¿A Marmaris? Hay algo que tengo que contarte, Ilul. Hola, iba a ir a verte. Pues he llegado yo primero. Siempre eres la primera. Bueno, siempre gana el más rápido. No te preocupes más por mí. Estoy bien, ¿vale? Me alegro mucho. Pero... ¿Para mí? Sí. Ilul, quiero decirte una cosa muy importante. Sé que me lo ibas a decir en Marmaris. Hasta sé lo que me vas a decir. Y lo que hay en la caja. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso es un sí? Claro. Acepto tu pedida de mano todavía a medias. Pero espera. Así no, yo me niego. Iremos a Marmaris. A donde empezó todo. Pero me llevo esto. Ilul. Puedes no dejar de quererme nunca. No tienes por qué preocuparte por eso. Quería que fuera una clínica infantil. Los pacientes iban a ser tratados sin ningún coste. ¿Qué me va a pasar ahora? Tú no te preocupes, hijo. Yo estaré contigo. ¿Qué pasa? Quería escuchar tu voz. ¿En serio? Cada día me sorprendes más, Ilul. Vale, pues ya no vuelvo a decirte nada. Bueno, vale. Pero aunque no dijeras nada más, ya sé lo mucho que me quieres y lo mucho que me estás echando de menos. No se te puede decir nada bonito, enseguida te lo crees. ¿Ahora estás por el hospital? No. Estoy fuera, vuelvo en un rato.
¿Sabes, L'Oréal? Me ha traído las imágenes de un familiar. Parece que la situación es grave. Quiero que me des tu opinión. Selim estaba dentro. Ah, Ali. Ali, hola. Hola, Ali. ¿Qué ha sido eso? ¿Estás bien, Ali? Sí, luego te llamo. ¿Qué ha sido esa explosión? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¡Selim! ¡Selim! ¡Di algo! ¡Ayuda! Selim está dentro. Me ha empujado para salvarme. Está ahí. Selim. Oye, Selim. ¿Estás bien? Amigo, respiras bien. Te voy a sacar de aquí, ¿vale? No te preocupes. Llama a una ambulancia, rápido. Llama a la ambulancia y a los bomberos y comprueba si alguien más sigue aquí dentro. Vale. Date prisa. Te voy a sacar de aquí. Tranquilo. Ahora vuelvo, enseguida vuelvo. Abre los ojos. Abre los ojos. Mírame, mírame. ¿Estás bien? Ali Asaf, no hay nadie más. Vale, vale. ¿Has llamado ya a la ambulancia y a los bomberos? Lo he hecho. Oye, amigo. Oye, Selim. Despierta, despierta. Vamos. Quédate conmigo, quédate conmigo. Bien. Eso es. Vale. Mírame. Abre los ojos. Tranquilo. Tú solo mírame. Venga. Escucha. Vinimos juntos aquí y vamos a salir juntos de aquí, ¿vale? Confía en mí. Vas a estar bien. No te preocupes. La ambulancia y los bomberos ya están de camino. En nada estarán aquí. Confía en mí. Ah, hay más heridos. No hay más, pero no pienses en eso ahora. Amigo. Amigo, despierta. Sabes que no te puedes quedar dormido, ¿verdad? Ha llegado la ambulancia. Aguanta un poco. Aguanta. Lleva 20 minutos perdiendo sangre por el brazo derecho. ¿Quién eres? Soy médico y hay que salvar a mi amigo. Ponle una vía en el brazo izquierdo. Hay que ponerle cero negativo y suero también, ¿vale? Y hay que hacerle un torniquete para parar la hemorragia. Vamos, date prisa, vamos. Voy, doctor. Si hay alguien más herido. No hay nadie más herido. Vale, no hay más heridos. Voy a empezar con esto y te llevaremos al hospital. Hay que sacar ese brazo de ahí, tranquilo. ¡Dadme guantes! ¡Dadme guantes! Tranquilo, ya vamos. Ya estamos. Mirad las columnas. Chicos, perdonad. Tenéis que quitar esas dos columnas. Está perdiendo mucha sangre. Daos prisa. ¡Vamos! Dámelo. Respiras bien. La respiración es regular. Muy bien. Chicos, por favor, mantenedle consciente. Hilul, ahora no puedo hablar. Hablamos luego. No, hablamos ya. Dime dónde estás. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Estás bien?
Yo sí. Ha habido una explosión. Selim está herido. Selim está herido. ¿Qué ha pasado? Se le ha caído una columna encima del brazo. ¿Y está grave? Tiene el brazo derecho debajo y no podemos mover las columnas. ¿Estáis cerca del hospital? Estamos cerca, pero está perdiendo mucha sangre. Si no le sacamos rápido, no aguantará. ¿Y la ambulancia? Acaba de llegar. Vale. Vale, yo... voy a prepararlo todo, ¿de acuerdo? Vale, prepáralo todo. Espero que podamos sacarlo rápido y llevarlo al hospital lo antes posible. Vale. Tardaremos media hora en quitar los escombros. No. Él no va a poder aguantar tanto tiempo. Tenéis que quitar las columnas ya. Está perdiendo mucha sangre. ¿No podéis daros más prisa? Dile a tus chicos que las quiten ya, por favor. Se han caído dos columnas enormes. Haremos todo lo que podamos, pero nos llevará un rato. Amigo, por favor, hacedlo lo más rápido posible. Te lo ruego. Ese hombre de ahí es cirujano y puede que pierda el brazo. Por favor, te lo pido. Dile a tu equipo que se dé mucha prisa. Haced todo lo que podáis rápido. Por favor, por favor. ¡Claro! Corramos como si tuviéramos un petardo en el culo para que luego Ipek se coja el caso en cuanto llegue. Eso digo yo. Esto no puede seguir así. Hay que darle la vuelta a la tortilla. Estoy preparado. Y entonces todos sabrán quién es Samalp. ¿Quién es? Somos nosotros. La pondremos en su sitio. Es hora de la venganza. El doctor Selim ha tenido un accidente grave. ¿Cómo? Van a traerle al hospital. ¿Cómo ha pasado al pobre? No puede ser. ¿El doctor Selim? ¿Sabe cómo se encuentra? No lo sé. Todos sois responsables de lo vuestro, ¿vale? Comprobad que esté todo listo. Que no falte de nada, sangre ni materiales, ¿vale? Todos en marcha, vamos. ¿Está bien, doctora? Sí, solo me duele un poco la cabeza. ¿Se ha tomado ya un analgésico? No. Yo tengo aquí. Le doy agua. Muchas gracias. Que se mejore. Sí, mejórese. No te voy a cortar el brazo, ¿vale? No voy a hacerlo. Mira. Vamos a sacarte y te llevaremos al hospital. No te vamos a cortar el brazo ni nada. Estás delirando. Es hablar por hablar, Aliasaf. El tiempo corre. ¡Despacio! 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 Chicos, despacio. Despacio, amigo, ya está. Relájate, ¿vale? ¡Dalo y ya está! Escúchame. No. ¿Cuánto tiempo os queda? Nos queda la mitad. 15 minutos. Sabes que no voy a aguantar tanto. Vamos, córtalo y sálvame. Amigo. Amigo,
Escúchame, puedes hacerlo, tú puedes, ¿vale? Estoy seguro de que estos chicos te van a quitar la columna y te voy a llevar al hospital y no voy a cortarte el brazo, pero aguanta. ¡Despacio! Chicos, más despacio, despacio, hacedlo más gradualmente, pero hacedlo rápido, por favor, tenedlo más controlado, quitadle esas columnas de encima ya, por favor, daos prisa, por favor, os lo pido, daos prisa. Amigo, amigo, aguanta, ¿vale? Por favor, aguanta, por favor, un poco más, venga, por favor, tienes que aguantar. Aliasaf, hazme caso y córtalo ya. Selim. No me puedes pedir que haga eso, por favor. Se nos acaba el tiempo. Tiene que haber algo que podamos hacer. Voy a encontrar otra manera, ya verás. Todavía tengo esperanza, amigo. No me pidas eso. No puedo hacerlo. Por favor, córtalo. No puedo hacerlo. No puedo, lo siento. No puedo cortarte el brazo. Aliasaf, escúchame. Mírame. He perdido mucha sangre. Si no me cortáis el brazo, acabaré muriendo aquí. Doctor, no lo permitas. Ahora no quiero morir. Yo tampoco quiero que mueras. Vamos. Vale. Lo hago enseguida. Vamos, date prisa. No dejaré que mueras. Voy a amputar al paciente. Traedme antiséptico para desinfectar la zona. También unas pinzas para controlar la hemorragia. En la sierra quirúrgica, poned una punta estéril. Vamos, a trabajar. De acuerdo. Amigo, te voy a poner la anestesia. Sabes que no sentirás nada. Sí, confío en ti, Aliasaf. ¿Está todo? Sí, doctor. ¿Cuándo van a llegar? ¿Y si hacemos un equipo y los buscamos? ¿Podemos organizarlo? No creo que sea necesario. Si lo fuese, nos hubiese dicho algo. Es mejor que nos quedemos aquí. Aliasaf sabe qué hacer.
No puedo perderte aquí, amigo. Tenemos que cogerlo con mucho cuidado. Ha perdido mucha sangre. Vamos a contrarreloj, chicos. Daos prisa. Uno, dos, tres. Con cuidado. Con cuidado. Uno, dos, tres. Cuidado. Cuidado. Dadle el brazo a la otra ambulancia, por favor. Y no lo dañéis, ¿de acuerdo? Sí,